El Papa Francisco inició su viaje apostólico a Polonia, en donde el punto central será su encuentro con los jóvenes congregados en Cracovia para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud. Durante el vuelo entre Roma y Cracovia, el Santo Padre dio su opinión sobre el asesinato del sacerdote francés de 86 años de edad, Jacques Hamel. El mundo es en guerra, porque ha perdido la paz. Cuando yo hablo de guerra Parlo de guerra sul serio. Alguno puede pensar que está hablando de guerra de religiones, no. Todas las religiones vogliamo la paz. A las 4 de la tarde, hora de Polonia, el Papa Francisco llegó al Aeropuerto Internacional San Juan Pablo II, en donde fue recibido por el presidente polaco Andrzej Duda, así como por el cardenal Stanislaw Sivis. El Papa fue recibido también por miles de polacos que le dieron la bienvenida con banderas de su país y del Vaticano, así como música regional. En la recepción, como es tradición, se escucharon los himnos nacionales y partió rápidamente en un auto cerrado al encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. En el patio de honor del Castillo de Baguél, y después de escuchar unas emotivas palabras del mandatario polaco Andrzej Duda, quien recordó el legado de Karol Guitiwa, San Juan Pablo II, el Papa Francisco mencionó que es la primera vez que visita la Europa centrooriental. Y que se alegra de comenzar por Polonia. Es la primera vez que visito Europa Centrooriental y me alegra comenzar por Polonia, que ha tenido entre sus hijos al inolvidable Juan Pablo II, creador y promotor de las jornadas mundiales de la juventud. Durante su mensaje, el Papa recordó que el pueblo polaco se caracteriza por su memoria y reafirmó cómo la concordia, el diálogo, la unidad nacional son fundamentales para lograr el camino seguro para lograr el bien común. Se recordó también de la emigración que ha vivido el pueblo polaco y sobre el tiempo actual. O hace falta disponibilidad para recibir a los que huyen de las guerras y del hambre, solidaridad con los que están privados de sus derechos fundamentales, incluido el de profesar libremente y con seguridad a la propia fe. Al mismo tiempo, invitó a la nación polaca a saber enfrentar los problemas y realizar políticas sociales a favor de la familia. Serán aún más eficaces las políticas sociales en favor de la familia, el primer y fundamental núcleo de la sociedad. La vida siempre ha de ser acogida y protegida. Ambas cosas juntas, acogida y protegida, desde la concepción hasta la muerte natural. Y todos estamos llamados a respetarla y cuidarla. Por otro lado, es responsabilidad del Estado, de la Iglesia y de la sociedad acompañar y ayudar concretamente quien quiera que se encuentre en situación de grave dificultad para que nunca sienta a un hijo como una carga, sino como un don y no se abandone a las personas más vulnerables y más pobres. Por último, el Papa le dijo al presidente polaco que puede contar con la colaboración de la Iglesia Católica y que sepa avanzar en su camino en las nuevas condiciones históricas. La nación polaca puede contar, con señor presidente, la nación polaca puede contar como ha ocurrido a lo largo de la dilatada historia con la colaboración de la Iglesia Católica para que a la luz de los principios cristianos que han inspirado y forjado la historia y la identidad de Polonia, sepa avanzar en su camino en las nuevas condiciones históricas fiel a sus mejores tradiciones y llenos de confianza y esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Posteriormente, el sumo pontífice tuvo el encuentro con los obispos polacos en la Catedral de Cracovia, siendo privado por petición suya, ya que anunció una dinámica de respuesta directa a preguntas realizadas en el momento por los jerarcas polacos.